tenis? ¿Quieres tenis? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yay! ¡Yay! Nos emocionaron de que los estoy grabando, ¿verdad? Sí, porque estás grabando. Ay, chicos, chicos, al Denis, amigas, tenía mucho tiempo que no veníamos con los niños. Hoy les tocó venir a desayunar a Denis. ¿Happy? Sí, yo soy happy. ¿Cuál vas a querer, Sammy? ¿Eso? ¿Y tú, Davidcito? Yo también quiero esto. ¡Ay, qué rico! Ya adulto el muchacho. Y Suri, pues ya está listísimo, ¿verdad, Suri? ¿Este? Suri. ¿Ya tienes hambre? ¿Sí? ¿Ya estás impaciente? Este cliente. Ay, mi bebé. Miren, yo ya casi me acabo mi taza de café y no... ¡Ah, ya me la terminé! Y no llega la comida. Y aquí los clientes ya están impacientes, ¿verdad? Suri, ¿por qué no te gusta venir al Denis? Porque toma 100,000 años. ¿Toma 100,000 años? ¿Tienes hambre? Este cliente ya está impaciente, amiga. Si no se apuran aquí, miren, yo ya casi me terminé mi café y no está tan lleno el restaurante. No sé. No sé qué. Ya te terminaste tu apple juice. ¿No son anchos? Miren, dicen que ya se acabó su jugo, así que ahorita le vamos a pedir otro a este clientecito. Te ves oscuro por la luz que te queda atrás, ¿vale? Suri. Se habían equivocado, sí, Suri. Y los pancakes son de David también. También. Los pancakes, ajá, estos pancakes grandes. Se equivocó la muchacha. Provecho, David. Gracias. Provecho, Suri. ¿Ya estás happy? Uh-huh. Comiendo. Provecho, Sammy. Y bueno, por aquí está también el platillo. Mi esposo de este lado se ve mejor porque no está en contra de la luz. Así que disculpen la calidad de imagen. Yo pedí un omelette de relleno de esto y verduras. Así que buen provechito, amigas. Bueno, panza llena y corazón feliz, chicas. Ya salimos del tenis. ¿Te gustó la comida, Suri? ¿Rica? ¿A ti, Sammy? Sí. ¿Qué te gusta más de tu platillo, Sammy? El jamón, ¿verdad? ¿Y a ti, Davidcito? ¿Pancakes, jamón o qué? A mí me gustó el bread. ¿El pan? ¿El pan con mantequilla? Uh-huh. A Davidcito le gustó más el pan con mantequilla. Y pues a mí me gusta mucho ese omelette que lleva carne. Mi esposo comió algo nuevo que estaba bien rico, que es un algo nuevo en el menú, ¿verdad? Sandwich. Un sándwich, pero de una carne de res
súper, súper suavecita. No sé cómo se llamaba el platillo, no me fijé. Pero estaba bien rico, así que para la próxima vez que venga voy a pedir ese porque estaba riquísimo. Y miren, venimos por aquí. Por aquí. Y ahorita pues yo creo que vamos para la casa o probablemente a lavar el carro o quién sabe. Vamos a ver. Bueno, venimos llegando al car wash. Este car wash es nuevo, ¿verdad? Este car wash es nuevo en el área. Va a ser un año de que lo abrieron. Recuerdo apenas cuando estaban construyendo, todo eso estaba baldío, no tuvieron que tirar nada. Miren, ahí está Sancho Clow. El Sancho Clow. Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas tú también? Que nomás yo miré ratas aquí. En ratas, no eran ratas, eran, ¿cómo se llaman? Las ardillas. Las ardillitas, miren, ahí vamos entrando nosotros al car wash. Y miren, los muchachos andan aquí, el muchacho con su espíritu navideño. Porque la tallan y esto es rápido, chicas, rapidísimo, pues es express, ¿verdad? Con las máquinas, pero si le dan su talladita, miren, enjabonadita. Y aquí, hasta aquí hay como niveles de cómo quieres que te la laven. Si quieren que les pongan el brillo para las llantas, es otro precio, ¿verdad? No sé qué, bueno, eso se lo sabe mi esposo, pero el caso que de aquí la escala y sale con el armo, ¿se llama? Armoleada. Con de las llantas, hagan de cuenta que alguien la lavó y queda muy bien. Lo único que uno tiene que aspirarla. Pero también incluye el aspirado. Aquí los niños se encargan de aspirar, ¿verdad, chicos? De volada la aspiramos. Ahorita anda limpia, miren. No se ve sucio. Anda limpia por dentro. Miren ya, rapidito, esto es express. Así como está aquí, estaba el área de aquí donde acabamos de salir del car wash. Era todo baldío y, amigas, se está poblando aquí el nuestra ciudad. Miren, para acá todo esto era, estaba baldío. Aquí todavía no han hecho nada por aprovechar la tierra. Había un montón de ardillas, decía Davidito que eran ratas, pero no, eran ardillas. Y yo creo que de este lado se pasaron las pobres ardillitas. Uy, sí hay, en serio que si les enfoco uno la cámara bien, van a ver un montón de ardillas. Increíblemente de amontoncitos de ardillas. Hagan de cuenta que es una plaga de ardillas. Bueno, ya por aquí andamos haciendo algunas diligencias de trabajos de construcción. Lo cual yo creo que voy a esperar en el carro. Porque si me bajo, pues hay plantas y hay cosas que me hablan y me hablan. ¿Lo vas a acompañar a tu papá, David? No. ¿No? Oh, man. Mira las plantitas allá al fondo, al fondo. Este año que viene, 2022, a ver qué sembramos en el huerto, amigas. Voy a en el huerto a ver qué se me ocurre. Ya sembré sandía, ya sembré melón, chiles. No sé, a ver. Si llegan hasta esta parte del video, por favor, coméntenme, sugiéranme qué se da más en verano. Bye. Aquí te esperamos. Te esperamos. Nos vamos a quedar, chicas. Ya, este suéter ya me quiere hacer sudar, pero afuera está bien frío. A ver, allá va mi esposo. Ya pasó, ya pasó. Y bueno, les digo, voy a hacer algo. No sé, por lo menos a lo mejor sandía, melón, chiles, voy a sembrar. Pero denme ideas, cosas que ustedes ya hayan sembrado y me digan, a ver, necesito ideas.
tengo tiempo todavía. La primavera empieza en abril, se me hace que es en abril, entonces tenemos un buen tiempito para pensar. Y tengo que limpiar esa área, chicas, está bien sucia, todavía no he arrancado las plantas. Incluso me dan lástima porque siguen dando su frutita, su jitomate y eso que... Y nuestra, ¿qué parada? Nuestra segunda, tercer parada, algo así. Miren, en esta, en la Home Depot, están las plantas de este lado. Vean, ay, qué bonitas, qué bonitas. No hay nada de lo que les estaba comentando de siembra y eso para sembrar, porque no es temporada. No es temporada, ahorita no se da nada por el frío. Bueno, algunas cosas sí, pero no las conozco. No sé qué es lo que se da en el frío. De árboles sé que la naranja y la mandarina y todo eso. Así que bueno, venimos aquí a otra casa de herramientas, o cómo se llama, ferretería en español, ¿verdad? Algo así, como ferretería. Miren los asadores. Y les cuento, chicas, que hay un montón de tráfico y está temprano, en serio, que ya se está llenando demasiado aquí. Antes estaba bien vacío, no era la ciudad tan grande, pero ha ido creciendo demasiado y en serio que ya se hace mucho tráfico en las calles. Miren quién anda por ahí. ¡Ruby! Besuqueando a Suri. Primero Ruby estaba relajando con mami. Después yo creo que Ruby estaba volando a mí. Porque sí, yo creo porque gusta mi suerte. ¿Le gusta tu suerte? Que está suavecito, suavecito. ¡Ay, no te enojes, Ruby! ¡No te enojes! Ya llegamos, chicas, aquí toda fumigada. Ya, miren, aquí tengo mi suétercito. Y estaba aquí. Y bueno, tenía por aquí a Ruby. Y Ruby siguió a Suri. Y yo me quedé por aquí ya después de haber comido, bebido y las vueltas. Queda uno todo noqueado. Así que bueno, esto es parte de nuestro fin de semana. Espero que les guste, chicas. Un video cortito de nuestro día a día. Ahí está Ruby, no deja a mi bebé. Ruby, ven. Ven, ven. Hermosa Ruby. Mi hermosa Ruby. Mi hermosa. Tírales un besito en la pantalla, Ruby. ¡Mua! 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 Diles chao, chao. Ruby no habla. El que habla es Beto. Ruby no. Miren, ahí las está besuqueando. ¡Ey, Ruby!